Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Este es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estamos en tiempo de nuestra entrevista. Vamos a conversar con Iván Jóvenes de Cortiñas. Él es economista, político, escritor, experto en temas monetarios, fiscales. Iván Jóvenes, gracias por estar con nosotros esta tarde. Ahí está en cabina Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Olga Almanzar. Buenas tardes. ¿Cómo estás en la tarde de hoy? Buenas tardes a mis cuatro amigos. Realmente ya estaba un poco bravo, casi molesto, porque me siento amigo de los cuatro y sin embargo tenía muchos que me habían soltado en banda, como decía uno antes. ¡Ah, no! Pero bueno, me han retomado. Fue culpa de Don Miguel, culpa de Don Miguel. No, no, no. No creo. Tu nombre, Miguel es amigo mío. Había sido borrado de todos los aparatos celulares de aquí, menos en el mío. Eso no es verdad. Él sabe que es el mío, no. Me siento agradecido de verdad y cómodo con ustedes y a su dicción. Usted sabe, Ivanhoe, que yo fui el que dije, yo soy de Ivanhoe. Usted lo oyó, ¿verdad? Usted estaba por ahí. ¿Eh? Me declaré Ivanhoecista. Lo escuché claramente y eso me compromete ahora. Pero pregúntele a Olga, ¿quién pidió que lo invitaran? Pregúntele. Olga, no deja mentir aquí. No puedo. Leila Mejía, mi amiga. Leila Mejía. Ah, y Olga lo sabe. Sí, es verdad. Ivanhoe, yo tengo una primera pregunta. Yo quiero hacer una pregunta personal. Ese nombre Ivanhoe viene por la serie de Ivanhoe. Claro, ¿verdad? ¿Verdad, Ivanhoe? Debe ser. ¿Tú sabes la canción? Más que la serie, la novela de Walter Scott. No, y mi mamá lo castellanizó, ¿no? Porque usted sabe que originalmente se escribe Ivanhoe, Ivanhoe. Mi mamá lo pronunció como suena y lo escribieron como suena y se castellanizó. NG, entonces, vámonos con NG. Esa es la razón de mi nombre. Así. NG, sí, mi apellido. Sí, claro. Entonces, obviamente. Debería ser NG Ivanhoe y no Ivanhoe NG. NG apellido. Sí, pero los chinos. Usan el apellido primero. Ah, sí, claro, Mao es el apellido. Yo soy Medrano Valentín. Pero recuerde que. Bueno, pero yo tengo una pregunta. Estoy dominico chino. Está yendo la recientemente. Se le está yendo la señal. Si puede buscar mejor señal, porque estamos perdiendo su señal, entonces. Podría ser difícil la comunicación y la pregunta de Miguel se puede perder. No sé, yo tengo una pregunta. Recientemente el expresidente Leonel Fernández se refirió al tema de una eventual reforma fiscal y advirtió que una reforma en las actuales circunstancias sería como abrirle las puertas al desorden y al caos en la República Dominicana. Dijo que sería, yo no recuerdo exactamente el calificativo o Miguel, espera, el invitado salió de la plataforma. Parece que perdió la conexión. Hágame la pregunta a mí, venga, siga. Ahora entró. Okay. Bueno, no. Acaba de entrar, entonces para que la hagas de nuevo. Ok, acaba de entrar. Yo lo veo, no te preocupes. Ok. Señor Ivanhoe, ¿me escuchas? Ajá. Sí, decía que recientemente el expresidente Fernández hablaba de la inconveniencia y de la imprudencia de iniciar en las actuales circunstancias un proceso de reforma fiscal, porque decía que en las actuales circunstancias que se está viviendo, económica y sanitaria, en América Latina, hablar de reforma sería abrir las puertas al desorden, al caos, aunque esas no fueron exactamente sus palabras. ¿Cuál es su posición con relación a eso como economista y como dirigente de la Fuerza del Pueblo? Bueno, por suerte, como uno de alguna forma hace opinión pública a través de artículos, a través de declaraciones, e incluso en mis libros, desde hace mucho tiempo yo vengo abogando por un pacto fiscal. Pero siempre dije, y lo reitero, que el pacto fiscal debe hacerse primero de conformidad, como dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que mucha gente cree que solamente da mandato a hacer el pacto fiscal, sin olvidar que la propia ley dice que para hacer el pacto fiscal se tienen que dar algunas precondiciones. Y esas precondiciones tienen que ver con algún tipo de saneamiento de variables específicas que tienen que ver con las finanzas públicas. Luego, entiendo y lo sigo considerando
que el pacto fiscal debe hacerse en un entorno que favorezca la discusión, la conducción y los acuerdos a los que se puedan arribar en torno a los grandes temas que tienen que ver con los ingresos corrientes del gobierno, así como también con los gastos y el financiamiento. De tal manera que los ingresos sean de carácter progresivo, los gastos también sean de carácter progresivo y el financiamiento tenga una reconsideración del límite legal del endeudamiento que está establecido en la Ley de Crédito Público. Entonces, el sentido de oportunidad, que en economía le llamamos economía política, para poder fomentar una iniciativa pública como esta, porque esto sería una política pública, tiene que darse en un escenario en donde las condiciones socioeconómicas y hasta políticas sean normales. Y hoy día, ni en la República Dominicana ni en el mundo, son normales, ocasionada por la pandemia mundial y las consecuencias que en materia de crisis económica generó todo el tema que tiene que ver con el COVID-19. Por lo tanto, yo creo que el gobierno hizo bien en escuchar a los que hemos opinado, como el doctor Leonel Fernández, que es el presidente de la Fuerza del Pueblo, y otros que hemos opinado acerca de la conveniencia de posponer el inicio de la discusión del pacto fiscal en la República Dominicana, para que se produzca en donde la economía dé señales reales de recuperación sostenida, de tal forma que el pacto fiscal no sirva para entorpecer la marcha de la recuperación. Sí, buenas. ¿Está Iván Ho? ¿Está? Sí. Ok. Sí, te escucho, Valentín, claro. Hermano, nosotros podemos hablar distendido porque ya yo zafaconeé a todo el que estaba aquí para que habláramos nosotros dos. Y habláramos de... No, Leila está... Está acomodando los perros que están peleando. En ese sentido, el gobierno de la República Dominicana ha tendido a sostener el precio de los combustibles haciendo algunos sacrificios desde el punto de vista financiero. Este asunto, ¿hasta dónde puede ser mantenido y de qué forma afecta a las finanzas públicas el que el gobierno mantenga invariable el precio de los combustibles? Que es un asunto que la gente aplaude, pero que desde el punto de vista económico podría estar fisurando las finanzas públicas. ¿Qué opinión le merece esto? A mí me parece que ha sido una decisión correcta, porque entendería que el gobierno puso en una balanza qué sería más conveniente: aumentar los precios de los diferentes tipos de combustibles inflacionarios. Se está perdiendo la señal, Iván Joe, otra vez. Y que eso... Ahora, ok. Otra vez. Ahora ya se oye mejor. Y que eso entorpezca, sí, y que eso entorpezca el aumento de los precios de los derivados del petróleo, entorpezca la estabilidad social y económica de un país, y que eso a su vez traiga consecuencias y costos económicos y en vida humana. Entonces, en esa balanza, el gobierno decidió, bueno, mejor sacrificarnos, no aumentando los precios en forma semanal, como lo hace habitualmente por mandato de la ley, y entonces asumir ese costo para que no se le incorpore un nuevo ingrediente a la presión de precios que ha estado produciéndose en la economía dominicana, especialmente por el efecto importación. Por el aumento de los precios en el índice de precios que calcula la FAO, ¿no?, que tiene 11 meses creciendo de forma permanente y eso se traslada en algún momento a los precios internos. Yo creo que es una forma mitiga el incremento de los precios, les resta intensidad y yo creo que aunque ha sido un sacrificio en algún momento se requiere de una reformulación de la ley y así como también que todo esto se haga dentro del marco del pacto fiscal que en algún momento debe iniciarse cuando las condiciones estén dadas. ¿Y cuándo sería que las condiciones estarán dadas?
¿Qué necesitamos para que estén las condiciones cuando, dadas para...? Cuando la economía comience. Ah, ok. En primer lugar, sí. La economía... Sí. Que en sí, primer sí, lugar, continuo. Que la economía comience a dar... comience a dar señales reales de crecimiento sostenida, que no solo sea un mes, sino que sea un tiempo en el que nos acerquemos a situar el tamaño de la economía próximo al tamaño que tenía en el año 2019. En el 2019 y en el 2020, el tamaño de la economía era de aproximadamente unos 88 mil millones de dólares. Y hoy día está en alrededor de 83 mil millones de dólares. Es decir, cuando estemos más cerca, yo creo que pudiéramos iniciar este proceso de discusión del pacto fiscal. Señora. Yo escucho consenso en la mayoría de los economistas, la mayoría de los sectores. Hay muchos temas en los cuales no hay consenso. Sin embargo, en este yo noto que hay un consenso dentro del pacto fiscal y también como recomendación del Fondo Monetario Internacional. Y es en ampliar la base del ITEVIS, lo que implicaría eliminar las exenciones. A mí me preocupa especialmente la exención a los medicamentos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Definitivamente que no estoy de acuerdo con que se desmonten las exenciones fiscales que gozan a través de varios. Estamos teniendo problemas nuevamente con la señal y se ha recortado el audio. Vamos a esperar un momentito a que nuestro invitado tal vez pueda ingresar nuevamente a la sala porque se acaba de salir y este programa es en vivo, como todos sabemos. Pero, ¿dónde está Israel? Para que complete el asunto. Mira, no tiene nada de señal. Me escuchan ahora, bien ahora. Sí, ahora. Es perfecto ahora. O sea, sí, le decía Leila que no estoy de acuerdo con que se desmonten la exención impositiva de que gozan los productos de la canasta básica familiar. El gasto tributario, que ronda casi el 5% del PIB, del cual forma parte un segmento importante de los productos de la canasta básica familiar, de ese 5% es alrededor de 2.5%. El resto sí puede ser considerado para desmontarse los incentivos fiscales, porque ya esos incentivos jugaron parte de los objetivos. Hay otro nicho, Leila, que particularmente como no me estoy promoviendo, que tiene que ver con los impuestos saludables. Es una figura que promueve la Organización Mundial de la Salud, en la que se le invita a las naciones a colocarle tributos a aquellos productos que tienen alto contenido en azúcar añadida, que tienen alto contenido en grasas trans, que tienen alto contenido en sodio o que tienen alto contenido en grasas saturadas. De tal manera que imponiendo algún tipo de gravamen, algún tipo de tributo, la población, patrones de consumo, tiende a ser una población más saludable, menos obesa, menos propensa a la diabetes, menos propensa a las... Vamos a llamar a... Gastaría menos en gasto en salud. Por la vía telefónica, porque... Ahí vamos, si lo hacemos por teléfono, sí, es mejor, porque por teléfono así no perdemos la señal y podemos continuar la entrevista de manera fluida, porque hemos estado teniendo problemas con la conexión de internet del invitado. Y el tema es súper interesante, sobre todo en lo relativo a la canasta básica familiar, los medicamentos y eso que le está explicando. ¿Viste lo que hizo Olga, viste? ¿Viste lo que hizo Olga? Activa, puso, siempre. Se puso tres mascarillas para venir ahí. ¿Y por qué? ¿Te tiene miedo, Valentín? No, pero no. Tú eres un superhombre vacunado. A Ismael. A Ismael es que le tiene miedo. Ismael no está vacunado. Es muy joven, no le dan vacuna al pobre. Pero ya todo el mundo, no, que se deje de eso, que ya hay vacuna para todo el mundo. Si Ismael no está vacunado es porque él no ha ido a vacunarse. Ismael tiene las dos, mira, Ismael me está diciendo que él tiene sus dos vacunas. Y yo espero que Humberto también. Humberto, dime, las dos también, tiene sus dos vacunas. ¿Y Valentín tiene una o dos, Valentín? Yo tengo una y media. Como, bueno, a ti te dio COVID, o sea que tú tienes que tener... una gran cantidad de anticuerpos. Yo tengo una y media. De hecho, yo creo que no necesito otra.
Yo creo que no, de verdad, porque ya la última información de la comunidad científica confirmada por la OMS es que las personas que le dio COVID tienen inmunidad por 12 meses. ¿Qué? Y además, sí, si además te pusiste tu vacuna, tú tienes una cantidad importante de anticuerpos. Ah, así que no, tú estás mejor que nosotros, en verdad. Ah, pero yo voy a ver si... De si, nuevo por aquí. Ah, saludo, saludo. Aquí sí. Caramba. Ya aquí sí no ahora, se nos va. Ahora sí. No, nos ha fallado la tecnología, ¿eh? Sí. Y ya estamos en vivo. Sí, pues, nosotros estamos sí, viniendo aquí a hacerlo presencial el programa, Jaibajo. Ellos, yo no. Porque sí, yo sí me cuido de esta tercera ola. Ellos son unos guapos y Valentín, como le dio, tiene muchísimo anticuerpo, pero a mí no me ha dado. Así que... Sigue cuidándote. Yo me sigo cuidando, sí. Sí. Estamos en el aire, ¿no? Sí, sí, claro. Ya estamos en el aire. Le decía, Leila, que... dentro del conjunto de medidas que se pueden tomar para agenciar más mayores nuevos recursos para el fisco, tiene que ver con los que se denomina ingresos saludables, impuestos saludables. Es una figura impositiva que promueve la Organización Mundial de la Salud para ponerle o imponerle gravámenes a productos que tienen un alto contenido en azúcares, o bien en sodio, o bien en grasas saturadas, o bien en grasas trans. De tal manera que imponiéndole gravamen, impuestos, valga la redundancia, desincentive por el aumento de los precios a los consumidores que están expuestos a mayores riesgos de salud, como obesidad, diabetes, hipertensión arterial y otras. Entonces, de esa forma también se procura disminuir el gasto en salud de parte del sector público y disminuir el gasto de salud en la familia, pero al mismo tiempo promueve el aumento del ingreso tributario y promueve los cambios de patrones alimenticios en la población. Por lo tanto, un tipo de impuesto como ese es un ganar-ganar. Gana la familia, gana el fisco y gana la salud. Por lo tanto, ahí hay un nicho de fuentes de ingresos que el gobierno puede auscultar en una discusión del pacto fiscal. Y otro tiene que ver con la alta erosión fiscal que hay en la República Dominicana, reconocido incluso por las autoridades que manejan la administración tributaria, que tiene que ver con la alta evasión en el ITEVIS, que supera el 40%, la alta evasión en el impuesto sobre la renta, que supera el 50%. Ahí hay un nicho que ronda el 9.5% del PIB. Estamos hablando de más de 200 mil millones de pesos, que perfectamente pudiera ser más drástica la política pública para que los contribuyentes cumplan con su obligación de pagar tributo cuando le corresponda. De manera que ahí hay fuentes que pueden nutrir perfectamente el tema del ingreso tributario y con ello mejorar el déficit fiscal que frecuentemente tenemos todos los años y al mismo tiempo le ponemos un stop o al menos disminuimos el tema del endeudamiento público. Señor. Adelante, Olga. Señor NG, una preguntita que me gustaría escuchar sus consideraciones respecto a la política monetaria que ha implementado este gobierno en los meses que lleva. Yo creo que dentro de la política económica dominicana, la política monetaria ha sido la más exitosa. Es la que está ahora mismo promoviendo el crecimiento económico. Y este crecimiento económico se ha logrado, en primer lugar, por las facilidades monetarias, la expansión monetaria de que disfruta el sistema financiero dominicano de más de 215 mil millones de pesos que fueron puestos a manos de los distintos sectores productivos de la nación, así como también el aumento de las remesas, que aunque no es un éxito atribuible a las autoridades, sino que es un éxito y una gracia que hay que darle a la diáspora dominicana que envía sus recursos en calidad de remesas a la República Dominicana y que han estado creciendo por las ayudas que ha dado tanto la administración de Donald Trump como la del señor Biden, el presidente de los Estados Unidos. Esas remesas han ayudado mucho a que las reservas internacionales netas hoy día superen los 12 mil millones de dólares, la más alta en la historia dominicana. Y entonces, la reducción del encaje legal, por un lado, la reducción de la tasa de interés de política monetaria, han favorecido el crecimiento económico. Y enfatizo en la parte monetaria y no en la fiscal,
Porque resulta que en el gobierno, de cada 100 pesos que se ha estado gastando durante los primeros 5 meses de este año, apenas 6 pesos de 100 pesos se gasta en gasto de capital y 94 pesos se gasta en gasto corriente. Por lo tanto, el gasto corriente no promueve crecimiento económico, el gasto de capital sí, y con una pírrica gasto público de capital, no podemos atribuirle que el crecimiento económico que hemos estado experimentando durante los meses de marzo y abril no se le puede atribuir al ámbito fiscal, sino al ámbito monetario. Ese es el sustento de la respuesta que he dado en torno a que la recuperación que se está apreciando en la economía dominicana se debe fundamentalmente a la parte monetaria. Gracias, Iván Jóvez, por haber compartido estos minutos con nosotros esta tarde. Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad y lamento con los radioescucha esta interrupción que tuvimos. Pero debe venir en vivola, sí, como dicen los muchachos en el barrio. Creo debe... que quedan pendientes muchas preguntas sí, y sería menester invitarlo nuevamente. Pero en vivola. Venga con mascarilla, venga con 4 o 5 mascarillas puestas, bueno, no hay problema. Dos cosas, Valentín, o estar en una burbuja o bien esperar que la tasa de positividad esté por debajo del 5% como establece. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Tú, Valentín, él sí se cuida como yo. Un abrazo, gracias, a todos. Un abrazo y a ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Mañana estaremos aquí a las 4 de la tarde para otra entrega de este programa. Mientras tanto, tengan feliz resto del día y sigan con la programación de Rumbo. Hasta mañana.